Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a Noche de Cuentos o Cuentos de la Noche. Hemos avanzado mucho. Ahí nos llegan muchos correos, preguntas, cosas que a veces no podemos responder por falta de tiempo o por simplemente porque no las sabemos. Hay una pregunta que ha llegado varias veces y tiene que ver con el acortamiento del tiempo. Esa sensación que tenemos, o tiene mucha gente, eso no se ha investigado muy bien, alrededor de que las horas como que se encogieron y lo que hace uno en el día, el tiempo no alcanza. Es lo mismo que hacía antes y podía hacer varias cosas después. Ahora solo una y ¿qué está pasando? Para responder esto hicimos un pequeño informe alrededor del encogimiento del tiempo. Algo terrible ocurrió en la prehistoria. El mito dice que una civilización desapareció y la humanidad tuvo que comenzar de nuevo sin recordar qué había pasado antes. Buscando a Neshgen, el astronauta de piedra. Enigmas de nuestro tiempo. Durante casi 60 años he perseguido las leyendas, tradiciones y cuentos en una divertida búsqueda personal que me ha llevado por los caminos del mito. Mitos antiguos y ahora mitos modernos. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. En el universo de los grandes enigmas, ronda silenciosa una idea que para algunos es ficción y para otros es una realidad. El tiempo se está acelerando. Actualmente, varias hipótesis pretenden explicar esta sensación aparentemente común y de ellas sobresale la llamada resonancia de Schumann. Descubierta por el científico Otto Schumann en los años 50, la resonancia explica la pulsación que emite el planeta Tierra desde la superficie hasta la ionosfera. Por siglos, se dice, el pulso de la Tierra se ha mantenido estable en 7.8 Hz. Sin embargo, aparentemente, desde 1980 este pulso se ha acelerado hasta alcanzar los 12 hercios. Para muchos y no para todos, el día de 24 horas lentas ha ido cambiando gradualmente, y según lo explican, hoy el día de 24 horas se transformó en un día acelerado de 18 o 16 horas. Los estudiosos aseguran que el tiempo ya no alcanza para realizar las actividades que comparativamente se hacían en el pasado. En la vida real, dicen, nuestros relojes aún marcan un día completo de 24 horas. Pero, según la teoría, debido al aumento de la frecuencia de la Tierra, solo percibimos apenas 18 o 16 horas. Una hora señala los relojes y otra es la que percibimos. Los teóricos de esta idea afirman también que cuando los pulsos de la Tierra alcancen entre los 24 y 32 ciclos por segundo, por alguna razón que aún no explican, la Tierra se detendrá y dejará de rotar durante 3 días.
Luego, comenzará a girar en otra dirección. Recuerde, la Tierra se detendrá durante 3 días. Pero los cambios no son solo en las horas. Algunos de los que estudian el tema aseguran que la acentuada alteración del clima global, los terremotos, tsunamis e inundaciones y otros males que hoy nos afectan con más frecuencia son la respuesta a la nueva frecuencia en el pulso terrestre y a los cambios en el campo magnético del planeta. Ellos afirman también que la humanidad no está exenta de soportar los efectos de esos cambios. En particular, dicen, ya es evidente que muchos soportan dolencias como el cansancio, dolor de huesos o mareos sin causa aparente. De los cambios en el colectivo humano, hablan de las grandes crisis que sufren hoy los gobiernos, las economías, las religiones y la cultura en todo el mundo. Pero no todo es malo. Los estudiosos dicen que ya es evidente a nivel global una fuerte inclinación hacia la búsqueda personal y la apertura espiritual. De todo esto, afirman que no es posible obtener una certeza o una base científica. Sin embargo, para ellos, sin duda alguna, la percepción del tiempo ha cambiado. Vivimos una época en la que no solo todo va peor, sino que virtualmente la humanidad perdió su rumbo. Cuando los pulsos de la Tierra alcancen los 24 o 32 ciclos por segundo, la Tierra se detendrá y dejará de rotar durante 3 días. 3 días de oscuridad. Aceleración del tiempo. Los matemáticos han logrado ciertamente probar que la sensación o la percepción del tiempo acelerado se da con la edad. Ellos dicen que a más edad, el tiempo transcurre más rápido. Y según esos estudios, se agrega que una percepción de la aceleración del tiempo tan generalizada, tan común entre las personas, solo significa una cosa: la población mundial está envejeciendo. ¿El tiempo se está encogiendo? No se sabe, la ciencia dice que no. Que eso es simplemente una sensación propia de los que estamos envejeciendo. Yo me pregunto, tanto viejito en este planeta, porque es que hay jóvenes que también dicen que sienten lo mismo. Hoy vamos muy largos en estos cuentos de la noche, la Carmelinita, larguísima. Y hay un cuento muy especial. Un cuento que nos fue enviado por uno de nuestros colaboradores, por uno de nuestros seguidores. Un cuento muy especial y bastante extraño. Una historia, una vivencia personal en la que narra cosas extrañas. Posesiones fantasmales. Título original: El Indio. Una vivencia aterradora que nos fue enviada por Javier Corredor. Sucedió a inicios de los años 90 en Bogotá, en el sector de Engativá. Varios años atrás, con motivo de una fiesta,
A mi mamá la habían invitado a visitar a una hermana que hacía tiempos no veía. Ya al amanecer, mi mamá charlaba con mi tía mientras organizaban la casa después de la fiesta. Hablaban de cosas de cuando eran niñas, de sus vivencias y de los familiares que ya habían fallecido. En la conversación salió la abuela paterna y ellas comentaban la manera en que había criado al hijo, es decir, a mi abuelo. Ella había sido muy dura con él cuando era niño. Mientras hablaban, mi mamá notó que mi tía comenzaba a guardar silencio. En un momento dado, mi mamá se volteó a mirar a mi tía y ella, en tono fuerte y firme, le dijo: «Es que usted no entiende, eran otros tiempos, la ignorancia». Al escuchar eso, mi mamá notó que a mi tía le había cambiado la mirada. No era ella, y entonces reconoció la mirada de la abuela en la hermana. La mirada de la abuela, que había disciplinado firmemente a su hijo. Entonces mi tía perdió el sentido por un momento, y cuando reaccionó, se puso nerviosa. Salió y dijo que no iba a volver a la casa. Mi tía tiene facilidad para la mediunidad. Años después, un domingo, finalizando la tarde, mi tía, a la que llamaré Olguita, volvió de visita a la casa, quizás olvidando lo dicho tiempo atrás. Coincidió que en la casa estaba también de visita otra hermana de ellas, mi tía Cleta. Yo estaba viendo televisión en el segundo piso y de cuando en cuando escuchaba la charla en el primer piso. Con ellas estaban dos hermanas mías pequeñas y la que me sigue en edad. Pasada las 7 de la noche, de pronto escucho a mi mamá gritar mi nombre: «¡Javier, su tía!». Una de mis hermanas pequeñas sube y me dice que mi tía Olguita estaba mal. Yo pensé para mis adentros: «Se le volvieron a meter». Entonces yo bajé rápido y le dije a mi otra hermana pequeña que se subiera. La hermana que me sigue en edad estaba en estado de shock y mi mamá tenía a mi tía Olguita agarrada del pecho contra la pared de la cocina y mi tía la tenía a su vez agarrada a ella por el cuello. Cuando las vi pregunté: «Tía, ¿qué pasa?». Y mi mamá respondió: «¡No es su tía! ¡No es su tía!». Yo insistí y traté de calmar a mi mamá pidiéndole que la soltara. Mi mamá la soltó y salió corriendo a buscar agua bendita. Mientras tanto, yo trataba de calmar a mi tía y ella me decía: «¡Sáqueme de aquí! ¡No deje que me echen nada! ¡No deje que me echen nada! ¡Sáqueme de aquí!». En esas, llegó mi mamá con el agua bendita y le tiró una manotada en la cara, haciéndola enojar más. Luego le mostró un crucifijo y mi tía se lo rapó y lo tiró al piso, cogiéndome luego a mí por el cuello y volviéndome a decir: «¡Sáqueme de aquí!». Yo le dije: «Sí, tía, vamos afuera». Mi mamá volvió a gritar: «¡Que no es su tía! ¡Lo va a matar!». Y entonces se subió corriendo para el segundo piso. Mi hermana, como pudo, abrió la puerta que da al antejardín y se salió. Yo salí con mi tía aún cogiéndome del cuello. Ya en el antejardín, mi tía se tiró en el piso de cemento y comenzó a respirar profundo y fuerte. Al mismo tiempo, mi hermana balbuceaba, me decía: «¡Me quiere coger! ¡Me quiere coger!», y la señalaba. «¡Hágase allá!», le dije, señalándole un rincón del antejardín. Pasados unos minutos, mi tía se incorporó. Se organizó el cabello con una moña o un caucho que traía y entró de nuevo en la casa. Cuando entramos,
Mi tía Cleta estaba petrificada en un rincón del comedor diciendo: ¡Los señores en calzoncillos estaban bailando! En esas, mi mamá volvió a bajar todavía asustada, mirando a mi tía Olguita, asegurándose de que todo estuviera bien. Entonces, comenzamos a conversar sobre lo sucedido, y mi mamá me decía que en vez de mi tía, ella veía un tipo enorme que me tomaba por el cuello. Yo, al contrario, solo veía a mi tía. En estas estábamos cuando de repente mi tía Olguita cayó al piso desmayada y se fue la luz. Todas comenzaron a correr despavoridas. Yo me dije, aquí vamos otra vez. Como mi tía Olguita es robusta y muy pesada, yo no la podía levantar, así que la tomé por los pies y comencé a arrastrarla hacia el entejardín. La luz de la calle se colaba por las ventanas principales y por la puerta abierta. Cuando iba llegando a la puerta, mi tía comenzó a rugir y a lanzar patadas tan fuertes que tuve que soltarlas. Lentamente comenzó a levantarse del piso sin quitarme la mirada. Y ahí sí me di cuenta que no era mi tía. Sus ojos se habían vuelto totalmente negros, incluyendo la parte blanca. Entonces tomó una silla del comedor y se me vino como en ademán de golpearme con ella. Yo inmediatamente tomé la puerta de la calle con mi mano izquierda para protegerme, haciéndole señas con mi otra mano a ese ser que había tomado posesión de mi tía, al tiempo que le decía: «Hermano, cálmese, solo quiero ayudarlo. Por favor, cálmese». Como si me hubiera entendido, el ser que poseía a mi tía lanzó la silla de madera contra una pared, dejando astillas de no más de una cuarta de largo. Luego de eso, el ser que tenía posesionada a mi tía se quitó la moña del cabello, se despelucó y se fue hacia el fondo de la sala a unas oscuras. Se arrodilló poniendo la cabeza sobre las piernas y estiró los brazos colocándolos en el piso. Acto seguido comenzó a emitir una especie de rugidos, haciendo una serie de venias. Levantaba la cabeza y los brazos y volvía a ponerlos en el piso. De pronto se incorporó y comenzó a girar sobre un pie con las manos estiradas hacia arriba, emitiendo mugidos y rugidos muy agudos. Viendo eso, yo pensé con sorpresa: ¡es un indio! Luego de varias vueltas, volvió a arrodillarse. Hizo una última reverencia y se levantó aproximándose hacia mí. Ya tenía los ojos normales. Yo, que no soltaba todavía la puerta, le pregunté: «¿Tía? ¿Es usted tía?». Y ella me contestó: «Sí, mi hijo». Luego cogió su moña del piso, recogió su bolso y salió de la casa diciendo: «Aquí no vuelvo jamás». Esa noche nadie durmió. Desde arriba se escuchaba que tiraban cosas en la cocina, hablaban personas, corrían muebles, aullaban los perros del vecindario. A la mañana siguiente nos levantamos esperando encontrar todo al revés. Pero, para sorpresa nuestra, todo estaba en su sitio. Con el tiempo nos enteramos que en la zona donde estaba construida nuestra casa había habido un asentamiento indígena y que donde estaba la cuadra donde vivíamos era el sitio donde quedaba su cementerio. Muchas gracias por su atención. Atentamente, Javier Corredor.
indio, una aparición extraña. Cosas que pasan, gente que tiene la capacidad de ver y sentir elementos que no son propios o cosas que no son propias de nuestra cotidianidad, de lo normal. Muy amable a nuestro colaborador por habernos enviado este video tan especial, don Javier Corredor. De verdad, escribe usted muy bien, muy bonito. Tuvimos poco trabajo en acomodar la historia. Como siempre les digo, para escribir sus historias, léanlas. Escriban y después léanlas en voz alta y van corrigiendo para que se convierta en una narración. De verdad, muy amable don Javier Corredor. Bueno, y llegó el momento larguísimo, el momento de la Carmelinita de Los Ángeles. El curita de Sopó está en la capital. Peligroso. En España, en el Palacio Real, el anillo que encontró Rafaela entre la ropita de la niña desdichada, lo están buscando. La reina Bárbara de Braganza está intrigada con el tema. Y el señor Popociento, el señor Churriento, regresó a Bogotá para rendir sus informes. La Carmelinita de Los Ángeles. Carmelina de Los Ángeles, 10º episodio. Tiempos de colonia en el territorio de la Nueva Granada. Hoy, Colombia. En el episodio anterior quedamos en que la noche llegó. En Sopó, nadie se enteró del breve arribo del secretario personal del virrey. Y en la pequeña hacienda, Carmelina, mientras Rafaela cuidaba a la desdichada, se fue a dormir. Ya en la cama, Carmelina apagó la vela de cebo y se arropó con las cobijas. Entonces, recordando al secretario del virrey, se dio cuenta que el calor agradable que había sentido frente a él no desapareció. Ella, jamás en su corta vida de mujer, había vivido o había sentido semejante sensación. Sigamos con el cuento. Al día siguiente, la aurora marcó un nuevo día en la pequeña hacienda de la Carmelinita. Del secretario Churriento no quedaba ni el olor. De él solo permanecían los recuerdos sumergidos en la misteriosa mente de la Carmelinita. Después del desayuno, Carmelina y Rafaela sacaron sin gran esfuerzo a la entumida, la entelerida y langaruta joven que los caballeros bonitos y de finas vestiduras habían dejado en la casa. Era la desdichada. Cargándola, la llevaron al patio y la posaron en la banca de madera, en la banca de madera que miraba al tal camino real, que de real no tenía sino el nombre. Y allí, la engurrumida desdichada quedó tomando el sol matutino, con la cabeza agachada y en actitud de derrota. Ella aún no se recuperaba de su desnutrición y seguía como atembada y sorumbática. ¡Ay, Dios mío! Entonces, hablándole con voz consentida, Carmelina le preguntó: amiga, ¿cómo te llamas? Entonces, la desdichada apenas balbuceó: Gabriela, Gabriela. Carmelina y Rafaela, al escuchar el nombre, se miraron y sonrieron. Ahora ya sabían cómo llamar a la bella joven. En esas estaban cuando un grupo de sencillos indígenas arrimaron al portón de la pequeña hacienda. Rafaela, ocupada en sostener a la débil y langaruta Gabriela para que no se ladeara
y no se fuera a caer de la banca de madera, no pudo atender el llamado que hacían los indígenas. Entonces, Carmelina con paso rápido fue al portón. De allí, luego de mil venias humildes, uno de los indígenas, un viejito de aspecto tierno, señalando a Rafaela, la niña indígena, le dijo a Carmelina en un español muy entrecortado que necesitaba hablar con la princesa, con Chana. Carmelina, intrigada, voltó a mirar a Rafaela y señalándola con una mano preguntó, ¿con ella? El indiecito, sonriendo y asintiendo exageradamente con la cabeza, dijo que sí. Entonces Carmelina fue a la banca y mientras caminaba le dijo a Rafaela que la necesitaban. Luego, reemplazándola, se sentó a un lado de Gabriela, la desdichada y entelerida, y allí la abrazó para que no se ladeara y se cayera. Entonces Rafaela fue y encontró a los indígenas y habló con ellos durante largo rato. Rafaela sonreía y los indiecitos hacían reverencias. Por lo que escuchó Carmelina, hablaban en una lengua que ella no conocía. Luego Rafaela y los indígenas entraron. Dos de ellos traían grandes canastos con frutas, legumbres y hortalizas. Canastos que cortésmente fueron y colocaron a los pies de las tres mujeres. Entonces Rafaela le dijo a Carmelina que era un regalo. Y al tiempo que Rafaela lo decía, el indiecito anciano de aspecto tierno señaló a Rafaela y dijo, «Esta es una ofrenda para ella, para nuestra princesa, para Chana». Al tiempo que Rafaela sonreía y hacía venia dando las gracias, Carmelina, desconcertada, no sabía qué decir. ¿Princesa? ¿Chana? Carmelina ya iba a preguntar cuando el indiecito tierno se aproximó a la enfermita Gabriela y entonces la vio toda entelerida. Luego, retrocediendo, se agachó hacia uno de los canastos y de él tomó un racimo de bananos, plátanos maduros como el sol. Rafaela, al ver el racimo, de un salto y sonriendo de alegría lo tomó en sus brazos y al tiempo que daba alegres brinquitos, hizo reverencias y dio las gracias. Rafaela había entendido el mensaje. Los indígenas complacidos no dijeron nada más y con cortesías salieron de la hacienda, salieron por donde no habían venido. Por donde no habían venido. Rafaela, entonces cargando el racimo de bananos en sus brazos, lo llevó a la cocina. Mientras Rafaela iba a la cocina, Carmelina pensaba, ¿princesa? ¿Chana? Entonces nuevamente se dio cuenta que no sabía nada de Rafaela. Carmelina pensó que no iba a preguntar y que lo mejor era esperar a que la niña indígena le contara su historia. En eso llegó Carmelina con una taza de barro, amasando dentro de ella y con una cuchara de palo dos bananos maduros. Los amasaba como haciendo un puré. Luego se arrodilló frente a Gabriela, la desdichada y entelherida, y a cucharada le dio la compota de banano. La entelerida y desdichada comió la fruta con gusto. Carmelina, parada a un lado, observando la generosa actitud de Rafaela, alimentando a la langaruta desdichada, pensó nuevamente. ¿Princesa? ¿Chana? No voy a preguntar, no voy a preguntar. Más tarde, el sol de la sabana calentaba la atmósfera, y Gabriela, ya con la cabeza levantada, miraba con curiosidad sus alrededores. Entonces, una lágrima rodó de sus ojos, y Rafaela, enternecida, tomándole el rostro con las manos, le dijo, «No estés triste,
estás con nosotras y los de arriba. Gabriela, la telerida desdichada, sonrió y contestó con voz un poco apagada. No estoy triste, estoy feliz. Esto es algo que nunca había sentido. Gracias, gracias, gracias. Carmelina, al escucharla, ahora sentada a un lado en la banca de madera frente al Camino Real, abrazó tiernamente a Gabriela y al hacerlo recordó su propia desdicha, el calvario de hambre y desolación que había vivido después de la muerte de sus padres, los señores Gascón. Tana, uy no, perdón, Rafaela, entonces también abrazó a Gabriela, y así las tres mujeres se sumieron en ternuras de cariño y respeto. Un momento después, luego de tanto derroche afectivo, muy alegres, Carmelina y Rafaela sentaron a la Gabriela desdichada en una silla traída del pequeño comedor en la casa. Luego, le colocaron una tela larga a la altura del pecho y la amarraron al espaldar de la silla. Cargando a la enfermita entre heridas sin esfuerzo, la llevaron a la cocina. Luego, fueron y trajeron a la cocina los pesados canastos, el regalo de los indígenas, y de allí extrajeron frutas, legumbres y hortalizas. Esos productos eran tan raros que la única que sabía que eran era Rafaela, quien alborozada dijo: todo esto viene del Valle de las Lanzas. Gabriela, la entelerida, amarrada a la silla para que no se fuera a caer, miraba sonriendo la escena. Al escuchar el Valle de las Lanzas, Carmelina le preguntó a Rafaela que eso dónde quedaba, y Rafaela sonriendo le dijo: el Valle de las Lanzas. Para los de afuera queda lejísimos, pero para nosotras queda aquí nomás. De pronto las invito. Carmelina no entendió y entonces pensó: esta niña habla muy raro. Al desocupar uno de los canastos, Rafael encontró en el fondo un manojo de 12 frutos blancos. 12 frutos blancos que tenían la forma de pepinos pequeños con cáscara blandita. Entonces Rafaela, emocionada, tomó uno, lo peló fácilmente y en sus manos quedó una especie de fruto blanco como el algodón. Un fruto que tenía pelitos que le sobresalían. Carmelina y Gabriela miraban la cosa intrigadas. Entonces Rafaela se acercó a Gabriela y ofreciéndole la fruta, la acercó a su boca y le dijo: come. Gabriela, después de un primer mordisco, al sentir el sabor de la fruta blanca y con pelitos, se saboreó. Puso cara de gusto intenso y luego, ayudada por Rafaela, consumió vorazmente todo el fruto. Carmelina, que observaba, cuando la enfermita terminó, le limpió la boca con un pañuelo. Entonces Rafaela, la niña indígena, le dijo a Carmelina: estos frutos son para la enferma. Nosotras ya comimos. Entonces, de la neblina oscura de su memoria, cuando fue rescatada del hambre y de la muerte por los caballeros bonitos, Carmelina recordó que a ella también la habían alimentado con esos frutos. La mañana pasó rápido. La tarde estaba muy soleada. Entonces Gabriela y Rafaela llevaron y acostaron de lado en la banca de madera a la entelerida. De allí, acostadita, ella la admiraba. Su rostro ya tenía colores y lucía muy animada. Entonces Rafaela, terminando de arropar a Gabriela, dijo: pocos conocen los poderes curativos del sol.
Carmelina en ese momento, mirando a Rafaela, pensó: parece maestra. Sentadas en dos sillas del comedor viejo y destartalado de la casa, con Gabriela recostada en la banca, las tres mujeres hablaron largamente. Pero en la charla, ninguna preguntó de su procedencia. Nadie habló de calamidades y tampoco hablaron de los caballeros. La tardecita llegó, y entonces el viento frío golpeó los antiguos bosques y selvas de Sopó. En aquel momento, las anas ayudaron a la enfermita a entrar a la casa. Gabriela, la desdichada entre la herida, dio sus primeros pasos en la casa. Las tres mujeres no tenían nada. Vivían pobremente en una hacienda humilde, pero lo más importante era que estaban juntas y entre ellas se cuidaban. Esa era su mayor riqueza. Esa noche, luego de pasar una cama a la habitación que era de Carmelina y Rafaela, las tres mujeres durmieron en el mismo cuarto. Durmieron arropadas por el calor suave y placentero que misteriosamente emanaba de las paredes del cuarto. En su lecho, Carmelina recordó al secretario churriento y, llevándose una mano a la boca, no pudo contener una alegre y apagada risa. Al mismo tiempo, sintió un calorcito placentero que la invadía. Capital del nuevo reino de Granada. En la ciudad, el cura de Sopó era interrogado por el arzobispo, un tal Javier de Araúz y Rojas. Y a él, el curita le contó su encuentro con los demonios y las brujas, y luego le entregó al alto prelado un oficio eclesiástico dirigido al Santo Oficio, o la Santa Inquisición, acusando formalmente a Carmelina y Rafaela de descarados y diabólicos actos de brujería. En esa época, el Santo Oficio no tenía sede en la capital. La residencia de este tribunal quedaba en Cartagena de Indias. El arzobispo tomó la carta y entonces, pensando en la escasez de religiosos y sacerdotes de la época, pidió al curita que descansara un mes en un ejercicio espiritual con los jesuitas, quienes, aunque en ese momento de la historia estaban en problemas con la corona española, en materia de ejercicios espirituales eran los más estrictos e intolerantes. El curita de Sopó, quien había llegado con cara triunfal ante el prelado, al escuchar ejercicios espirituales con los jesuitas, puso cara de tragedia, de susto, de espanto. Y cuando trató de cambiar la orden, el arzobispo le ordenó tajante que luego de los ejercicios espirituales con los jesuitas, regresara a Sopó. Y al mismo tiempo, el prelado le dijo que de la acusación de brujas y demonios ya habría noticias. Ya en la calle, el sacerdote con los hombros humillados y cara de tribulación, caminó pensando: eso no es un premio, es un castigo. Europa, España, residencia real de Su Majestad Fernando VI. Paseándose pensativa por los largos pasillos del palacio,
acompañada por su inseparable servidumbre, su majestad, la reina Bárbara de Braganza, pensaba en Gabriela. Gabriela, entre el pueblo, entre el populacho, era conocida con los motes de la princesa bastarda, la fea, la gorda y la virulenta. En el pueblo chismoso era muy conocida la historia de que la tal Gabriela era fruto de un desliz, el producto de la metida de pata de una de las infantas menores del rey Felipe V de España, el papá ya muerto o fallecido del rey Fernando VI. Ella, Gabriela, había sido la protegida de la reina, pero debido a su carácter irascible, pendenciero, glotón y altanero, la reina ordenó que fuera enviada en secreto a un claustro de monjas. Por esos días, con la investigación ordenada por el mismísimo rey del anillo real, la reina se enteró que de sus joyas faltaban algunas prendas valiosas y con ellas una buena cantidad de monedas de oro. Además, la reina supo que cuando indagaron en el claustro de las monjas, la razón enviada a la reina fue que la Gabriela nunca había llegado a tal lugar. Ofuscada porque no le habían avisado, doña Bárbara de Braganza supo entonces que Gabriela, al llegar en secreto, había huido con la ayuda de la directora del convento, quien aparentemente, después de recibir un buen tesoro, también había desaparecido. Y ahora, en ese momento de la historia, la tal directora tampoco se encontraba. Su Majestad el Rey, confundido por la desaparición de su sobrina, ordenó su búsqueda por todos los rincones del reino. Nadie tenía idea de dónde se encontraba la princesa gorda. La reina, por su parte, reflexiva y meditabunda, sin decir nada, pensó: José Solís. Regresemos a la Nueva Granada. En la capital, el virrey José Solís recibió un completo informe del viaje de inspección que había hecho su secretario por las tierras próximas a la ciudad. En esa exposición, el secretario no contó nada del incidente estomacal, pero con una segunda intención rogó al virrey que tuviera en cuenta los caminos de Sopó. Y es que el secretario no podía apartar de su mente a Ángela, y aunque deseaba volver a Sopó, su vida personal dependía de las órdenes del virrey. Entonces se conformó con los recuerdos, con los recuerdos de Ángela, con los recuerdos de la adorable mujercita de Sopó, con los recuerdos de aquella mujer de sonrisa amplia y de dientes muy blancos. Este cuento continuará. La Carmelinita de Los Ángeles. Una historia que continúa. Una historia que nos llevará por caminos raros y extraños. El Valle de las Lanzas. Búsquenlo en internet. Muy importante. Hay palabritas extrañas por ahí que también son muy colombianas, pero también pueden buscar su significado en internet. Bueno, nos han escrito mucho, agradecemos sus envíos, sus correos, le agradecemos mucho a don Mauricio Vela Sarmiento. Nos mandó un video que él hizo, musicalizó como pedagogo, como diseñador, pero no lo podemos presentar aún en estos cuentos de la noche, pero más adelante lo vamos a presentar. A don Mauricio Vela Sarmiento recibimos su video y muy amable por la comunicación.
cuentos de la noche termina. Vamos a seguir con historias y cuentos raros. Y mi chifufu no aparece. Pero está atrás escondido, ya es tardecito de la noche. A todos ustedes nuevamente, muy amables, muchas gracias.